Una de las actitudes más repudiables por parte de las aficiones es la de arrojar objetos a los jugadores. Lo que no podemos negar es que en ocasiones son muy ingeniosos. Te invitamos a ver el top 10 de las cosas más extrañas arrojadas en un campo de fútbol. ¡Comenzamos! En el puesto número 10, esto es fútbol o tenis. Debemos admitir que los hinchas saben hacer escuchar su voz cuando algo no les gusta. Y en este caso lo han demostrado con algo más que palabras. En el match entre Sevilla y Levante por la Liga de España, ni bien el árbitro dio el pitazo inicial, decenas de pelotitas de tenis comenzaron a caer en el área. El leitmotiv era claro: nos tienen hasta las pelotas con el Barça y el Madrid. Es que el partido del conjunto andaluz se tuvo que demorar media hora ya que previamente se jugaba el derbi español entre el Real y el equipo catalán, y la TV no quería perderse de televisar el postpartido. Es por eso que el match del Sevilla sufrió una demora, y sus hinchas no dudaron en mostrar su descontento. Algo similar sucedió en Suiza, ya que el encuentro del Basel versus Lucerna también fue postergado, pero esta vez ocurrió por el partido de tenis que disputaban el suizo Roger Federer versus Djokovic. Esto no gustó nada a la afición, y también decidieron inundar el estadio con pelotas de tenis, pero esta vez, en clara referencia al match de Federer. Esto sí que es carácter, ¿no? En el puesto número 9, ve al estadio, pero antes, pasa por el mercado. Parece que estos aficionados se fueron de compras antes de ir a ver a su equipo. En primer lugar veremos dos hechos de racismo que desde Gorila Deportivo condenamos fehacientemente. Por un lado, en un match que enfrentaba Milan y Atalanta en Italia, la afición le arrojó una banana a Kevin Constant, futbolista nacido en el país africano de Guinea, nacionalizado francés. Esto no gustó nada ni al jugador ni a sus compañeros. Otro que sufrió una agresión similar fue Dani Alves. En un Villarreal-Barcelona le arrojaron también una banana, comparándolo con un mono. Con astucia y sentido del humor, el brasileño tomó la fruta, abrió la cáscara y comió un pedazo. Tú sí que eres provocador, Dani. Por último, y cambiando de rubro comestible, en un match de la Liga Griega, los aficionados del Heracles le arrojaron a Georgios Koragounis una lluvia de zanahorias. ¿Acaso han pensado que era Bugs Bunny? En el puesto número 8. Esto parece una juguetería, pero no es Toy Story. Mira estos dos casos, en los que los aficionados utilizaron juguetes tanto para hacer el bien como para burlarse de su eterno rival. En un match entre Rosario Central y Racing Club, arrojaron al campo de juego bebotes con la camiseta de Newell's, el eterno rival del equipo local. Mira la cantidad de bebés que tuvieron que ser recogidos por los asistentes. ¿Acaso estaban acusando de llorones a su derbi? Por otro lado, pero con opuestas intenciones, en Países Bajos, los hinchas del lado de Den Haag, en un match frente al Feyenoord, lanzaron una oleada de osos de peluche hacia la tribuna de abajo, donde se encontraban niños de un hospital que asistieron para ver al equipo local. Ese sí que es un gran gesto. En el puesto número 7. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Seguro que quien lanzó este objeto al campo de juego se habrá arrepentido por lo costoso que es. En un match entre Rosario Central y Newell's, el portero del equipo visitante Sebastián Perata nota que le arrojaron un objeto y lo levantó. Era un móvil, como la situación sucedió en 2009. Era uno de esos con tapita que se usaba en dicha época. Así que el guardameta abrió el teléfono y simuló hacer una llamada. ¿Habrá conversado con alguien realmente? ¿Tú qué crees? En el puesto número 6. Si no vas a poder ver el penalti, te ayudamos a escucharlo. En un superclásico entre Boca y River, el árbitro pita penal para el equipo blanquirrojo. De repente el arquero de River, Ángel Comiso, advierte que le lanzaron una radio, de esas que se usaban antes para escuchar los partidos. El portero no dudó en encender el aparato, sintonizar el match y escuchar el relato del penal. Para mala fortuna suya, Carlos Navarro Montoya, guardameta de Boca, contuvo el penal y no pudo festejar el gol de su equipo. Pero has tenido una transmisión de lujo, Ángel. Llegamos a la mitad del ranking, y en el puesto número 5, un festival de objetos que incluyó una cabeza. En el derbi disputado en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid, ocurrió un hecho atípico. Luis Figo regresaba al estadio Blaugrana después de haber vestido la camiseta del Barça, y su bienvenida no fue para nada amorosa. Le arrojaron todo tipo de objetos, desde vasos, papeles hasta botellas. Pero un elemento que llamó poderosamente la atención y dio la vuelta al mundo fue ni más ni menos que la cabeza de un cerdo. Esto no está nada bien, señores. ¿Es que acaso no tienen límites? En el puesto número 4. Gracias, el sol no me dejaba ver el balón. Otro suceso extraño tuvo lugar en el clásico argentino entre Rosario Central y Newell's. En otro partido disputado por estos equipos en el mismo año, el arquero Sebastián Perata siguió siendo agredido por la hinchada.
En este caso le arrojaron unas gafas de sol. Así como en el otro match tomó el móvil y simuló hablar. En esta ocasión agarró los lentes y se los colocó. Mira su cara de fastidio. Luego se los sacó y los lanzó bien lejos. ¡Qué lástima, Sebastián! Con lo bien que te quedaban. Ingresamos al podio y en el puesto número 3. La cucaracha ya no puede caminar. Y los dueños de esas muletas tampoco. Racing Club venía de perder el derbi con Independiente de Avellaneda por goleada. En esta ocasión enfrentaba un equipo del ascenso, Sarmiento de Resistencia, en clara señal de enojo. Los hinchas del equipo blanquiceleste arrojaron al césped muletas, sí, de las que se usan para caminar. Mira a los niños quitándolas del campo. Eran dos pares. La pregunta que me hago es, ¿dos personas no pudieron retirarse del campo porque perdieron sus muletas? ¿O hubo unos hinchas que ingresaron al campo simulando estar discapacitados? ¿Tú qué crees? En el puesto número 2, esto sí que me da asco. Muchos de estos puestos fueron desagradables o de mal gusto, pero este sin duda que es repudiable, y creo que jamás te gustaría que te suceda. En el clásico de Dinamarca entre Brøndby y Copenhague, un player se disponía a lanzar un tiro de esquina, cuando desde las gradas empezaron a caer objetos. Cuando el jugador quiso patearlo de la cancha, luego se arrepintió porque, al parecer, le dio repulsión ver ratas muertas. De solo decirlo me da asco. Luego un compañero del damnificado las patea fuera del campo, pero eso sí que no se hace. ¿Dónde ha dejado el buen gusto esta afición? Ahora sí, hemos llegado al primer puesto, y con él, fue a ver a su team, y ahora no puede hablar ni comer. Insólito lo que pasó en el partido entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, con el equipo local siendo derrotado. Un hincha quiso demostrar su enojo y arrojó una dentadura. Esto sí que es extravagante. De todas maneras, este acto fue protagonizado por Mario Roseto, un odontólogo que quiso hacerle una broma al DT Ricardo Caruso Lombardi, y le arrojó una dentadura hecha por él mismo. Seguro te habrá salido costosa la humorada, Mario. Es así como llegamos al final del video. Este fue el top 10 de las cosas más extrañas arrojadas en un campo de fútbol. Coméntanos cuál fue el que más te ha gustado y si crees que ha faltado alguno. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyarnos con tu suscripción. ¡Hasta la próxima!